¿qué tal? Ya es miércoles 29 de abril del año 2020. Un placer que estén en sintonía con esta emisión de Vistazo Noticioso. Ruth. Así es, Yomaira, un placer saludarte. Qué bueno que estamos aquí hoy para llevarles de primera mano las informaciones que acontecen en nuestra región del Cibao, el país y el mundo. Y como siempre, iniciamos con la palabra del Señor que hoy nos lleva a Proverbios 11:27. El que procura el bien buscará favor, mas al que busque el mal, éste le vendrá. Así iniciamos este informativo, por supuesto, con las cifras correspondientes a los casos de coronavirus en el país. Y veremos a cuánto ascienden los decesos por este virus. De la mano del ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, quien nos orienta a continuación. Empezamos informando que la plataforma Aurora, establecida para mantener contacto con toda la población vinculada a la epidemia del COVID-19, alcanzó al corte de hoy 222.829 interacciones con ciudadanos dentro del país y fuera de él. Igualmente, el número de asistencias médicas remotas ascendió a 8.485, con un total de emergencias atendidas de 307. Igualmente, informamos de 609 personas hospitalizadas en los hospitales y provincias que están sirviendo de guía en estos momentos para la medición del comportamiento del virus a nivel nacional, con una totalidad de camas chequeadas y monitoreadas de 1.408. En total, de esas 1.408 camas, hay 602 ocupadas, lo que representa el 42.7% del total de las camas disponibles. Igualmente, el número de pacientes en unidades de cuidados intensivos es de 144, lo que representa un 47.2% del total de 305 unidades UCI que están siendo monitoreadas por el sistema. Del total de pacientes de los 144, 59 de ellos están en ventiladores, lo que representa el 40.9% del total ubicado en UCI que tenemos. El número de fallecidos, 7, y el total de alta, 76. De manera que estos datos nos dan una orientación del comportamiento general que van teniendo las camas y hospitalizaciones en el Gran Santo Domingo, Santiago, San Francisco, La Vega, Puerto Plata, Hermana Mirabal, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, que son lo que usamos de indicadores para el seguimiento de la epidemia. Cada día vamos incorporando, desde luego, nuevos hospitales a el seguimiento a que estamos haciendo alusión. En el día de ayer hicimos una intervención o inició la intervención de la provincia de Puerto Plata con medidas de aislamiento que están siendo tomadas, de limitación de tránsito, etcétera, que ya han sido expuestas por la prensa nacional y por el ministro de la Presidencia. Las acciones fundamentales, aparte de aislar y controlar el movimiento dentro del municipio cabecera de Puerto Plata, incluyen la búsqueda, identificación y tratamiento de enfermos y portadores a través
de detección, diagnóstico, notificación de casos hasta su periodo de convalecencia y total recuperación. O sea, a través de las actividades de vigilancia e investigación de campo. Igualmente queremos informar y agradecer al obispo de la provincia de Puerto Plata, Julio César Corniel Amaro, por las facilidades y apoyos otorgados a nuestra visita en el día de ayer. Igualmente y de manera especial al padre Rubén Darío de Cabarete, así como a los líderes comunitarios que nos acompañaron en la reunión de ayer, como José Castaño, el sheriff, Jorge Espaillat, Jesús María Aponte y Tony Almonte, así como el alcalde de Cabarete, Freddy Cruz, a quien agradecemos la gentileza de su compromiso y diálogo allí sostenido durante el día de ayer, dirigido a la integración de la comunidad en la resolución de los problemas de la provincia de Monte Plata. Igualmente debemos decir que en el día de ayer hicimos entrega de 2 ventiladores a el hospital Ricardo Limardo e igualmente 2 CPAP o ventiladores manuales a dicho hospital, con lo cual se aumentan las capacidades. Ustedes pueden ver la imagen del CPAP ahí, un pequeño aparato que ejerce de ventilador con excelentes resultados operativos. Igualmente en la provincia de Puerto Plata, la labor del Comité de Emergencia que fue puesto en acción y se inició en el día de hoy en la mañana la aplicación de la encuesta operativa epidemiológica y serológica que en estos momentos se está iniciando tanto en el municipio como en Cabarete, donde alrededor de una hora estarán iniciando el operativo de la encuesta. Por otro lado, queremos pasar esta información debido a la importancia que tiene el hecho vinculado a la intoxicación con metanol que, como ustedes saben, ha afectado a un total de 164 personas, de las cuales 53 siguen vivos, uno en estado de consideración y 110 fallecidos. Aquí pueden ustedes tener la distribución de los casos de defunciones por intoxicación por metanol según provincia. E igualmente ahí en pantalla se pueden ver la distribución de cada uno de los casos e igualmente la distribución por edades de cada uno de los casos, entre ellos un total de 5 casos de 10 a 19 años, un femenino y 4 masculinos. El número de defunciones está entre los 20 y 29 años, 5, 30, 39 años, 20, 40, 49 años, 45, etcétera, según se puede ver en la pantalla anexa. Pasamos de inmediato a dar lectura al boletín epidemiológico número 41. La situación global del virus al día corte del día de ayer es de 2.954.222 casos confirmados, de los cuales
76.026 corresponden a casos nuevos. El número de defunciones al día de ayer, 202.597, de los cuales 3.932 fueron defunciones nuevas a nivel mundial. En la región de las Américas se reportaron al día de ayer 1.179.607 casos confirmados, de los cuales 39.087 fueron nuevos y un total de defunciones de 60.211, y de ellos 1.722 sucedieron en el día de ayer. En la República Dominicana, el número de casos confirmados asciende a 6.652, casos nuevos 236, fallecidos 293, total de letalidad 4.40%. El número de recuperados que han salido de clínicas y hospitales, 1.228. Los descartados por PCR, 18.716, y el total de muestras procesadas, 25.368. Del total de casos confirmados, 3.966 se encuentran en aislamiento domiciliario y 1.228 recuperados. De los casos hospitalizados, 154 se encuentran en unidades de cuidados intensivos, según hemos informado, el 40.28 de ellos en el Gran Santo Domingo, el 36.8 en Santiago. En las últimas 4 semanas, la positividad de las muestras procesadas es de 25.54%. Por lugar de residencia, el 38.52% de los casos recuperados, Distrito Nacional, 17.53% en la provincia, 10.99% en Santiago, 8.47% en Duarte y 5.29% en La Vega. El 54.12% corresponden a hombres y la edad promedio 63 años. El detalle por provincia de los casos nuevos registrados es el siguiente. Distrito Nacional, 25 casos nuevos, 1.630 acumulados, una tasa de positividad de 20.44, con 476 personas recuperadas y 0 fallecimientos en el día de ayer. Azua, 4 casos nuevos, 38 acumulados, 4 recuperados, 1 fallecimiento. Bauruco, 0 casos nuevos, 5 acumulados, 1 recuperado, 0 fallecimiento. Barahona, 1 caso nuevo, 37 acumulados, 7 recuperados, 0 fallecimiento. Dajabón, 0 casos nuevos, 3 acumulados, 1 recuperado, 0 fallecimiento. Provincia Duarte, 20 casos nuevos, 617 acumulados, 104 recuperados, 0 fallecimiento. La tasa de positividad de la provincia Duarte, 32.73. Elías Piña, 0 casos nuevos, 2 acumulados, 0 recuperados, 0 fallecimiento. El Ceibo, 0 casos nuevos, 5 acumulados, 0 fallecimiento. Espaillat, 18 casos nuevos, 205 acumulados, 28 recuperados, 0 fallecimiento. Independencia, 0 casos nuevos,
1 acumulado, 1 recuperado, 0 fallecimiento. La Alta Gracia, 2 casos nuevos, 116 acumulados, 41 recuperados, 0 fallecimiento. La Romana, 14 casos nuevos, 137 acumulados, 21 recuperados, 0 fallecimiento. La Vega, 15 casos nuevos, 488 acumulados, 65 recuperados, 0 fallecimiento. María Trinidad Sánchez, 0 casos nuevos, 86 acumulados, 6 recuperados, 0 casos nuevos de fallecimiento. Montecristi, 0 casos nuevos, 17 acumulados, 2 recuperados, 0 fallecimiento. Pedernales, 0 casos nuevos, 3 acumulados, 0 fallecimiento. Peravia, 2 casos nuevos, 49 acumulados, 8 recuperados, 0 fallecimiento. Puerto Plata, 15 casos nuevos, 213 acumulados, 18 recuperados, 0 fallecimiento. Hermanas Mirabal, 1 caso nuevo, 155 acumulados, 19 recuperados, 1 fallecimiento. El Ministerio de Agricultura apoyará a los productores de vegetales y hortalizas que vendían sus bienes a hoteles y restaurantes y que han resultado perjudicados por la crisis provocada por el COVID-19. Así lo informó el ministro de la Presidencia y presidente de la Comisión de Alto Nivel de Prevención y Control del Coronavirus, Gustavo Montalvo, quien dijo además que a partir de esta semana el Merca Santo Domingo recibirá 50.000 libras diarias de tomates de invernaderos y de campo abierto empacados en bolsas de 5 libras. Asimismo, Montalvo aseguró que el gobierno respaldará a los productores de fresas cubriendo los gastos del congelamiento. Respecto a la producción de flores frescas, dijo que el Ministerio de Agricultura está analizando con los productores de Constanza y Jarabacoa alternativas para que continúen produciendo y su mercado no se vea afectado. El Ministerio de Agricultura ha coordinado con organizaciones de productores de Constanza y Jarabacoa en La Vega y de Rancho Arriba, El Pinal y Sabana Larga en San José de Ocoa la recepción de 10 camiones diarios de repollo, lechuga y remolacha también en el mercado de Santo Domingo. Además, Agricultura nos informa que para estos productores de vegetales y hortalizas se continuará y se reforzará el programa gratuito de preparación de tierras para pequeños productores y los apoyarán con la provisión de semillas y fertilizantes. Por otra parte, el gobierno pidió a las personas mayores de 60 años no salir de sus hogares, al ser uno de los grupos vulnerables al coronavirus. Montalvo señaló que las personas mayores de 60 años serán las últimas en retornar a la normalidad, por lo que requieren de más apoyo institucional y comunitario. Esta vulnerabilidad se ve agravada en caso de que existan condiciones preexistentes de salud. Pero incluso sin ellas, tener más de 60 años es en sí un factor de riesgo. También es importante para los adultos mayores que no salgan a trabajar. Si son funcionarios, el gobierno mantiene la exención de que asistan a sus lugares de trabajo y participen en la modalidad de teletrabajo. Por el descontento generado tras el nuevo pacto político hecho por el Partido Revolucionario Dominicano y el oficialista PLD, otros dirigentes del Partido Blanco renunciaron a sus filas. Además de la salida el pasado lunes de José Leonel Ninei Cabrera, el presidente de la organización Miguel Vargas Maldonado recibió la misiva enviada por Carlos Gabriel García. En la carta, García explica su disgusto por una alianza que dice fue impuesta, mas no realizada bajo consenso.
afirma que Vargas Maldonado ha llevado al partido del Hacho Prendido hacia el despeñadero político. Además de Carlos Gabriel García, anunciaron su salida los dirigentes Joanna Méndez Valdés, Abner Berigüete Ramírez, Ángel Moisés, José Miguel Mañón y Joan Samuel Prado Coste. Las personas podrán denunciar violaciones a las disposiciones del gobierno por el COVID-19 a través de una aplicación de la Policía Nacional que permite aportar fotografías y videos que prueben el quebrantamiento de las medidas por parte de individuos, grupos o comercios. El objetivo, dijo Gustavo Montalvo, presidente de la Comisión de Alto Nivel de Prevención y Control del Coronavirus, es evitar saturar el 911 que está destinado únicamente a la atención a emergencias. La aplicación está disponible en Google Play Store y App Store. La aplicación está activa las 24 horas del día e informa de las denuncias a las unidades más cercanas a los hechos descritos. El anonimato de los usuarios está, por supuesto, garantizado en todo momento. El Ministerio Público y la policía ocuparon decenas de cajas con miles de botellas llenas de ron adulterado tras allanar una residencia en el sector Pastor, al sur de Santiago, donde apresaron a un hombre. El detenido es Octavio Pérez, de 58 años, mientras que por su presunta complicidad se persigue a un tal Juan. En la intervención, las autoridades se incautaron de 113 cajas con 2.712 botellas de ron adulterado, con etiquetas de distintas marcas reconocidas. Las autoridades presumen que el falso licor sería comercializado por el detenido. El allanamiento se realizó bajo el ordenamiento judicial 1783-2020, dictado por un juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente. Se recuerda que hace unos días agentes policiales y del Ministerio Público incautaron cientos de cajas conteniendo 4.000 botellas vacías que serían utilizadas para envasar las bebidas alcohólicas adulteradas. Bueno, Ruth, hay que hablar de los municipios y cómo las nuevas autoridades municipales están enfrentando la situación del coronavirus en cada una de sus demarcaciones a partir de que tomaron posesión el pasado día 24. Y a propósito, el nuevo alcalde de Santo Domingo Este, así como lo hizo el alcalde de este municipio de Santiago, Abel Martínez, declaró el estado de emergencia en esa ciudad por 60 días. También tuvimos información en el día de ayer de que las autoridades locales en Santo Domingo Norte también declararon el estado de emergencia, estos por 25 días. Así es, y es que conforme van pasando los días, los casos, aunque en menor o mayor proporción, aumentan. Y es necesario tomar medidas preventivas e inmediatas. Ya vimos que Puerto Plata está, según dispuso el Poder Ejecutivo, siete días sin circulación ni tránsito, solamente los camiones suplidores de alimentos pueden transitar luego de la manifestación multitudinaria que realizara el peregrino. Entonces son medidas necesarias y muy atinadas para evitar que continúe propagándose este virus. A propósito del coronavirus, Yomaira, este martes estuvo en la Cámara de Diputados, aprobaron 17 días solamente del periodo establecido como de emergencia, no 25 como lo había solicitado el Poder Ejecutivo. Esperemos que en el Senado se puedan poner de acuerdo y se apruebe o no este periodo para que comience a circular, a correr el tiempo desde el 1 de mayo. Así es, porque ya vence mañana el estado de emergencia. Mañana, 30 de abril, vencería el estado de emergencia que fue declarado durante después de que el presidente Medina lo solicitó al Congreso en una segunda ocasión. Esta ya sería la tercera ocasión.
Y otro tema también que hemos tratado, Ruth, es el referente a las renuncias que se han estado produciendo a lo interno del Partido Revolucionario Dominicano. El pasado lunes supimos de la renuncia de un importante dirigente de esa organización política, Nené Cabrera, quien era presidente ejecutivo del PRD, y desde ayer se han estado produciendo otras renuncias, unos 6 dirigentes más o menos del Partido Revolucionario Dominicano. Y es claro, notorio, que esto indica que ese partido está de picada o va en picada, deteriorándose grandemente. Ya la mayoría de los, como tú apuntas, Yomaira, de los cabezas en ese partido han renunciado. Vemos que en vez de fortalecerse, ese partido se debilita cada vez más. Y todo porque el presidente de esa organización política siempre decide aliarse al PLD, no acepta sugerencias, no acepta aliarse a otros partidos, y eso ha traído mucho descontento entre los dirigentes, y vemos el resultado, renuncias masivas. Así es. Queremos en esta hora recordarles a nuestros colaboradores productores Agropecuarios Unidos Pro Auni, ubicados en la autopista Ramón Cáceres, kilómetro 2.5 en Moca, provincia Espaillat, con el teléfono 809-578-4122, Pro Auni. Así también recordarles que usted puede actualizar estas y otras informaciones a través de nuestras redes sociales, @vistazonoticioso, en Instagram, Twitter y Facebook. También usted nos encuentra en YouTube. Le invitamos a suscribirse de inmediato a nuestro canal, actualizar las informaciones, darle like a las publicaciones y compartirlas. Así nos vamos, Yomaira, a una pausa. Así es, no se pierda a la vuelta en Las Criollas la situación de la que informábamos ayer con los comerciantes que se atrevieron a abrir sus comercios en San Francisco de Macorís y por lo cual fueron detenidos. Santiago es impresionante y avanza de sol a sol. Ahora se vive en orden y desarrolla un montón. Su gente vive el orgullo y lo expresa todo pulmón. Y es que Santiago es Santiago, la ciudad del corazón. Santiago está lindo, vamos a Santiago. Hotel Monterrey, su hogar en Santiago. Ven y disfruta de un ambiente elegante y agradable que te hará sentir como en casa. Ofrecemos confortables habitaciones equipadas con televisores, aire acondicionado, Wi-Fi y desayuno incluido. También disponemos de habitaciones sencillas y dobles. Contamos con un restaurante de comida criolla hecha con productos frescos de nuestra granja, en el cual puede disfrutar de un variado menú, ya sea a la hora de almorzar o cenar. Estamos ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de Santiago, en la calle Salvador Cucurulo, número 92, entre la 30 de marzo y España, con el teléfono 809-582-4558. Hotel Monterrey, su hogar en Santiago. Cada quien tiene su héroe. Los enfrentan los villanos y soportan todo, que tienen una fuerza sobrenatural. Luchan y nunca se dan por vencidos. Con una magia que nos contagia a todos, que nos hace amarlos y admirarlos.
que nos inspiran. Acompáñanos el domingo 22 de marzo en el Parque Central a las 8 de la mañana. Camina y únete a los héroes de corazón. Nuevas escuelas, remozamiento de aulas, mejor alimentación y nutrición, capacitación de nuevos docentes, educación equitativa e inclusiva. 7 años de esta revolución educativa. Seguimos avanzando. Ministerio de Educación. Este significativo templo data del siglo XVI, y su nombre viene dado porque sus principales feligreses eran marineros que venían al puerto de Santo Domingo, y por ser Santa Bárbara la patrona de las tormentas, a ella los marineros le pedían protección en alta mar. Aquí fue bautizado el patricio Juan Pablo Duarte, en una de sus 6 capillas laterales. Esta iglesia ha sido objeto de diferentes intervenciones. Esta iglesia está hecha sobre un suelo que tiene algunas características que su plasticidad hace que tenga cierto movimiento, pero la iglesia en sí en ningún momento realmente ha corrido peligro según los estudios que realizaron expertos. Este santuario permaneció cerca de 8 años cerrado y luego de una petición del arzobispado de Santo Domingo al señor presidente de la República para su proceso de restauración. Y ahí es cuando entonces la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, que dirige el ingeniero Francisco Pagán, decidió en acuerdo con el arzobispado, con Monseñor Francisco Soria, tomar las riendas de la restauración de la iglesia. Ha sido un trabajo arduo, complejo, realizado minuciosamente de forma artesanal para cuidar la esencia del mismo, y al finalizar esta obra nos sentimos altamente complacidos porque ha valido la pena. Y damos las gracias a Dios por tener este templo que va a ser la casa de oración de esta parroquia Santa Bárbara, y tenemos ya el templo restaurado. Estamos presentando una gran colección de vitrales hechos en la República Dominicana con figuras y diseños apropiados a lo que la iglesia demandaba. La restauración de la iglesia Santa Bárbara contempla los 5 episodios de la vida de Jesús. Y vamos a tener en figuras de cera la crucifixión, el nacimiento de Jesús, el milagro de la boda de Caná, la ascensión. Estamos altamente complacidos por la restauración. Creo que aquí se ha hecho una obra de arte restaurando este templo. Esta obra, además del templo, aportará a la comunidad una gran plaza y un anfiteatro labrado en piedras que servirá para actos religiosos y culturales. Tenemos un buen grupo de feligreses que viven aquí en la cercanía de este templo. Y precisamente esa comunidad que ha esperado con ansias la restauración de este monumento religioso expresa su júbilo por la calidad de los trabajos realizados. La OSB no ha cumplido nuestro sueño de ver una iglesia tan hermosa, que va a ser tan o mejor y más bonita que la Catedral Primada de América. Y esto le va a dar un realce al sector de Santa Bárbara, internacionalmente, como nadie se lo esperaba. Lo hizo bien hecho, esa iglesia esté bien preparada. Ahí fue que bautizaron a Juan Pablo Duarte. Un aporte de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado al patrimonio histórico y cultural del país. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Puede que te sientas algo tentado en aprovechar estos días sin clases para salir con tus niños. Pero es importante que los niños se queden en casa. Los niños, si bien no suelen mostrar los síntomas más graves del coronavirus, y a veces son asintomáticos, suelen ser los que más propagan el virus. Otra tentación puede ser dejar a los niños en casa de los abuelos, pero te recomendamos que no.
Cuando los niños van a casa de sus abuelos, se corre el riesgo de juntar a los más propagadores del virus con los más vulnerables, que son las personas de más edad. Protejámonos entre todos con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud y este canal. La Fundación Rogelio Cruz entregó a 250 personas de escasos recursos raciones alimenticias para mitigar los efectos del coronavirus. La voluntaria Yudelka del Carmen Polonia, encargada de la distribución de los alimentos, explicó en entrevista con el reportero Miguel Valdés que las personas han acudido de más de 10 sectores a la Fundación a buscar sus alimentos, guardando las medidas de distanciamiento social y utilizando mascarillas y guantes como medida preventiva contra el COVID-19. Estos alimentos son fruto de las donaciones que desde el exterior y en el país, diferentes personalidades y fundaciones realizan al Padre Rogelio. Son personas vulnerables que no tienen tarjeta de solidaridad, ni quédate en casa, ninguna ayuda. Le estamos dando seguimiento a personas que sí necesitan la ayuda. ¿Estas personas que reciben ayuda de otras instituciones lo buscan en algún listado? Sí, tenemos lo que es quédate en casa y solidaridad. ¿Hoy ya han venido muchas personas a retirar? Sí, casi la mayoría. ¿Hasta qué hora estarán ustedes elaborando entonces? Es decir, entregando. Hasta las 12 del mediodía. Entonces mañana continúan. Sí. La Alcaldía de La Vega inició las labores de distribución de alimentos de primera necesidad, con los cuales serán beneficiadas más de 2.000 familias de los sectores más vulnerables de esa ciudad. Las cajas contienen pollo, arroz, aceite, avena, mantequilla, jugo, salami enlatado, maní, harina de maíz, detergente, cloro y papel higiénico, donados por Indubeca y Grupo CID para mitigar los efectos del COVID-19 en los hogares de los municipios. Así lo informó el alcalde Kelvin Cruz, quien aseguró que las labores de distribución de alimentos continuarán en otros sectores en los próximos días. Estamos iniciando nuestra nueva gestión en la elaboración de unas cajas que contienen alimentos de la canasta básica familiar, con un esfuerzo del ayuntamiento y un apoyo importante de Indubeca y el grupo SID, vamos a llegar a más de 2.000 familias en los distintos barrios más necesitados del municipio de La Vega. En esta primera oportunidad llegaremos a los barrios y ya en los próximos días haremos una segunda jornada para llegar a algunas comunidades rurales que más lo necesiten. El alcalde del municipio San Felipe de Puerto Plata, Diomedes Roque García, solicitará a la sala capitular un permiso para poner a la venta la jipeta que le fue asignada por el Cabildo, una Toyota Land Cruiser 2013, para comprar con el dinero obtenido equipos, entre esos camiones, recolectores de desechos sólidos. Roquelito dijo que en 14 años de gestión del alcalde saliente Walter Musa, le entregó un solo camión para la recogida de basura en un municipio que posee alrededor de 140 sectores y que genera una importante cantidad de toneladas de desechos sólidos diariamente. Señaló además que ordenó iniciar un levantamiento de manera acelerada en sus áreas de trabajo y lo que se ha encontrado es casi nada, citando que el vertedero a cielo abierto no posee ningún equipo pesado para el trabajo diario. El nuevo incumbente pidió a los puertoplateños no desesperarse porque en el menor tiempo posible informará lo que recibió y si existen violaciones en algunos procesos realizados por la gestión pasada. La policía detuvo a varios propietarios y colaboradores de negocios que este martes abrieron sus puertas en San Francisco de Macorís en violación a las disposiciones del gobierno en prevención por el COVID-19. Los detenidos fueron conducidos a la Comandancia Regional Nordeste de la Policía en esa ciudad para posteriormente ser presentados ante el Ministerio Público. Entre los detenidos se encuentran estilistas, barberos, propietarios de gomeras, repuestos de motocicletas y otros negocios,
que no están autorizados para operar durante el estado de emergencia que vive el país por la pandemia del coronavirus. Todos los días estamos trayendo acá personas que abren negocios no autorizados. Y no nos vamos a detener porque hay que darle fiel cumplimiento a una disposición presidencial que ya tiene un buen tiempo. No nos vamos a detener. Cada día más apretamos más. Rosado Vicioso advirtió que los apresamientos continuarán si persisten las violaciones a las disposiciones del gobierno. Yomaira, y los comercios han comenzado en su mayoría en algunos puntos de la región del Cibao a abrir sus puertas. Se está reactivando poco a poco la economía porque los comerciantes ya no aguantan un día más de distanciamiento social y de cuarentena, ya que sus economías se han visto afectadas al igual que las de la mayoría de los hogares dominicanos. Definitivamente, Ruth, y ahí estuvimos viendo en el reporte cómo estos comerciantes en San Francisco de Macorís abrieron sus puertas. Hay que decir que es una franca violación, sí, ciertamente, a las disposiciones del gobierno, porque no son negocios, digamos que prioritarios, ¿verdad?, para, sí, el sustento de las familias, como los supermercados, como los mercados agropecuarios. Pero hay que también entender a estos comerciantes que han visto sus economías desplomarse totalmente de manera abrupta porque no están percibiendo ningún tipo de recursos. El gobierno no a todos estos comerciantes los está favoreciendo con algún apoyo económico, hay que decirlo, es la verdad, y tampoco los programas parecen abarcar a todo el conglomerado. La vicepresidenta de la República en su última intervención había dicho, en su penúltima intervención, había dicho que se iba a incluir en este programa Quédate en Casa a barberos, a peluqueros, a salonistas, pero esto aún no ha sido posible, y evidencia de ello es la manera desesperada en que estos comerciantes se atrevieron a, violentando las disposiciones del gobierno, abrir las puertas de sus negocios. Definitivamente que no solamente se debe pensar en sanciones en contra de estos comerciantes, sino también en cómo poder llevarles un soporte para que no se vean tan desesperados, porque hay que entender que la población está totalmente desesperada. Pero tenemos 17 días más de estado de emergencia, y eso hay que respetarlo. Así es, y es que hay que ponerse en el lugar de ellos también. Todos estamos viviendo momentos de crisis, pero depende de cómo maneje esto el gobierno la respuesta de la población. Es cierto que la población ha fallado mucho respecto al distanciamiento social, a las aglomeraciones, pero hay que entender la parte económica que afecta a los hogares. ¿Cómo llega el alimento a las casas si no están trabajando? Entonces hay que tratar de balancear esta situación, y el gobierno es el único que puede y que tiene los recursos, las maneras, las plataformas para poder ayudar a la población de esta manera. Así que esperamos que en los próximos días los comerciantes de este tipo también puedan ser beneficiados para que este tiempo de estado de emergencia y distanciamiento social pueda prolongarse más, aguanten más esas personas hasta que los casos del COVID-19 hayan disminuido considerablemente. Así es, definitivamente. También queremos a esta hora recordarles a nuestros colaboradores, productores agropecuarios unidos ProAuni, ubicados en la autopista Ramón Cáceres, kilómetro 2.5 en Moca, provincia de Espaillat, con el teléfono 809-578-4122, ProAuni. Recordarles que usted puede actualizar estas informaciones en nuestras redes. Nos encuentra en Instagram, Twitter y Facebook como @vistazonoticioso. También estamos en YouTube, así que de inmediato le invitamos a que vaya a suscribirse, comparta los videos y se actualice de las principales informaciones. Así nos vamos a una pausa, regresamos con más información en Vistazo Noticioso. Thank you.
Hotel Monterrey, su hogar en Santiago. Ven y disfruta de un ambiente elegante y agradable que te hará sentir como en casa. Ofrecemos confortables habitaciones equipadas con televisores, aire acondicionado, Wi-Fi y desayuno incluido. También disponemos de habitaciones sencillas y dobles. Contamos con un restaurante de comida criolla hecha con productos frescos de nuestra granja, en el cual puede disfrutar de un variado menú, ya sea a la hora de almorzar o cenar. Estamos ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de Santiago, en la calle Salvador Cucurulo, número 92, entre la 30 de marzo y España, con el teléfono 809-582-4558. Hotel Monterrey, su hogar en Santiago. La oportuna intervención y construcción de hospitales en toda la geografía nacional ha permitido que en medio de la pandemia del COVID-19, pacientes, médicos y personal técnico del sector salud dispongan de espacios adecuados donde tratar a los afectados por coronavirus. De los 43 hospitales entregados por la OISOE, 32 cuentan con centros de aislamiento para tratar el COVID-19 y seguir dando respuesta a los ciudadanos. Juntos lo superaremos. Quédate en casa. Estados Unidos rebasó el martes la barrera de 1 millón de contagiados del nuevo coronavirus. El presidente Donald Trump fue cuestionado sobre la predicción de cero casos en su territorio cuando comenzó el brote en otros países. Buenos expertos, buenas personas, dijeron que esto nunca afectaría a Estados Unidos, que no afectaría a Europa, que no afectaría a nadie fuera de China. Entonces escuchamos a los expertos y siempre los escucharemos, pero los especialistas se equivocaron, mucha gente se equivocó y mucha gente no tenía idea de qué tan grave sería. El Washington Post aseguró que Trump recibió advertencias en enero y febrero de sus servicios de inteligencia sobre los peligros del nuevo coronavirus, pero no fue hasta el 13 de marzo que el mandatario declaró la emergencia nacional con la bolsa desplomándose y los casos aumentando en Nueva York. El país suma más de 58,000 muertos, más que los soldados estadounidenses fallecidos en 2 décadas de guerra en Vietnam. Europa tiene más de 128,000 muertos y más de 1,400,000 casos, pero Estados Unidos es el país con más número de fallecidos e infectados por sí mismo. Aún así, estados como Georgia y Texas relajan las restricciones con la reapertura de restaurantes, pero en el estado de Nueva York, epicentro estadounidense de la epidemia, el confinamiento seguirá al menos hasta el 15 de mayo. Brasil informó el martes que el país registra más de 5,000 muertes a causa del nuevo coronavirus. Son 5,017 fallecidos, siendo 10% el incremento en las últimas 24 horas, o 474 muertos. Brasil registra la tasa más alta de fallecidos de América Latina y supera los 4,600 muertos reportados por China, donde se inició la epidemia a finales de 2019. El número de contagios subió un 8% a 71,886. Como sigamos manteniendo esos números elevados y crecientes, tenemos que abordar esto como un problema, con una curva que va creciendo, con el agravamiento de la situación. Los estados que viven las mayores dificultades de la pandemia son Sao Paulo, Río de Janeiro, Pernambuco, Ceará y Amazonas. Brasil, con más de 210 millones de habitantes, encabeza la lista de contagios de la región. El presidente Jair Bolsonaro busca flexibilizar el aislamiento social ante las consecuencias económicas, pero los gobernadores de los estados sostienen que la medida sigue siendo necesaria ante la saturación del sistema de salud. Y así finalizamos esta emisión de Vistazo Noticioso en este miércoles 29 de abril del 2020.
Ha sido un placer para nosotras poder informarles de estas informaciones, las más relevantes ocurridas en las últimas horas. La invitación es que usted nos acompañe mañana en otra emisión de Vistazo Noticioso. Buenas tardes. Buenas tardes.